¿Qué tal? Hola, ¿también vienes por lo del trabajo? Sí, a ver si hay suerte. No conozco muchas mujeres que se dediquen a esto. Ya, pero según está la situación, cualquier trabajo vale. Es verdad, la cosa está muy mal. Y yo ni siquiera tengo experiencia. ¿A ti te dijeron que vinieras vestido así? Desgraciadamente sí. Con lo que de los trajes. Pues a mí me dijeron que viniera de amarillo, con la mala suerte que da. Qué extraño, ¿no? Pues sí, todo sea para bien. ¿Señor Vega? ¿Quién, yo? ¿Es usted Vicente Vega? Sí, sí, soy yo. Es el siguiente. ¿Ve la puerta roja? Sí. Ábrala y pase. Está bien. Hasta luego. Suerte. Hola. Bienvenido, señor Vega. Siéntese, por favor. Te puedo tutear, ¿verdad? Odio las formalidades. Por supuesto. Bien. ¿Has matado alguna vez a alguien? ¿Matar? Bueno, una vez atropellé a un perro, pero no se murió. Y muchas veces he tenido ganas de matar a mi exjefe. Ya veo que ganas no te faltan. Voy a ser clara. Este trabajo consiste básicamente en matar a esas personas que quieren entrometerse en mis negocios. Que desgraciadamente son muchas. Esta es la parte fácil del trabajo. Un leve movimiento del dedo índice y estarías muerto. Pero la parte complicada y una de las dos cosas que diferencian a mis matones del resto es lo que a mí me gusta llamar los preliminares. Justo lo que sucede en los minutos antes de apretar el gatillo. Hay que tener en cuenta que son los últimos momentos en la vida de una persona. Es la gran fiesta de despedida. Por lo tanto, esos instantes deben de estar cargados de intensidad y emotividad. Nadie merece morir fríamente. ¿Y la otra? La otra es la capacidad de sufrimiento. Soy socio del Atleti. Entonces, lo del sufrimiento no será un problema. Bien. Y ahora que ya sabes en qué consiste el trabajo, pasaremos a la prueba. ¿Prueba? Exacto. Te haré una prueba. Y si la pasas, el trabajo es tuyo. Así de sencillo. ¿Y qué tipo de prueba? Tienes que matar a Samuel. ¿Samuel? Te presento a Samuel. Samuel es una de esas personas que quería entrometerse en mis negocios. La prueba consiste en dispararle varias veces. Pero antes, tendrás que recitar este pasaje bíblico. Ah. Toma. A veces les da por hablar. No. 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 No, por favor, no lo hagas. Yo no he hecho nada. No, te digo que no he hecho nada, por favor. Yo no he hecho nada.
Por favor, me han secuestrado. No. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por la injusticia. Libro, capítulo y versículo. ¿Qué? Si no le nombras el libro, capítulo y versículo, no sabe de qué coño estás hablando. Perdón, perdón. Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por la injusticia. ¡Para! Parece que está recitando una jodida poesía. No te lo vas a tirar. Ponle más intensidad. Está bien, está bien. ¡Bendito sea aquel pastor que...! Párrafo final. Bien, bien. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera aquel que pretenda envenenar a alguno de mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando mi venganza caiga sobre ti. Lo tienes a menos de 2 metros. ¡Es que se ha movido! ¡Está bien! Coge el pelapatatas que hay sobre la mesa. Ahora debes bailar alrededor de él y sacarle el ojo izquierdo. ¿Sacarle? Sí. Te aseguro que es más fácil de lo que parece. ¿Quentin? Sí, ¿qué pasa? Este tampoco ha pasado la prueba. Ya lo he visto ya. Me parece que vas a tener que llamar a John de nuevo. John, me revienta llamar otra vez al Menda ese con lo gordo que está el cabrón. Anda, prepara a Billy que pase la siguiente candidata. Vale, de acuerdo. Señorita Wallace, es usted la siguiente. No la deje, le hará falta.